cuenta que hubo una vez una ballena tan hermosa y perfecta que todos aquellos que la observaban se quedaban cautivados con sus movimientos y con el brillo de su escurridiza piel. Era tal la sensación que provocaba en los demás seres vivos que no dudaban decirle palabras bonitas, haciendo con ello y sin querer que la ballena fuese cada vez más y más presumida. Aquella ballena se pasaba mediodía frente a su espejo en el fondo del mar, arreglándose las barbas en la superficie, ignorando cuantos se acercaban a ella. La ballena tan coqueta se volvió la ballena, fue agriando más su carácter, se llenó de una soberbia y un orgullo poco adecuado para convivir con los demás. Soy el ser más precioso del mar, la ballena, más elegante, bella y refinada que jamás se ha visto, la ballena más preciosa del mar. De este modo la ballena se alejaba cada vez más del resto del mundo y así transcurrían los días de la ballena hasta que un día tuvo la mala suerte de toparse con unos pescadores que no dudaron en tender sus redes sobre ella. Qué asustada se veía a la ballena, era incapaz de buscar la forma de escapar, pero todos aquellos seres vivos que la admiraban se abalanzaron sobre la red hasta destrozarla y conseguir liberarla. La ballena quedó muy agradecida y aquello le sirvió para aprender a querer, a respetarlos a todos. Conviene que seamos generosos con todo el mundo en la medida de nuestras fuerzas. Necesitamos la ayuda de alguien más débil como nosotros. Un día que salió un ratoncillo de su agujero, muy aturdido, fue a caer entre las garras de un león. El león, rey de los animales, se mostró muy generoso y decidió no comerle y perdonarle la vida. ¿Qué fue? Oh no, he caído en las garras del rey de la selva. No voy a comerte, pequeño ratón, pero tienes que hacer algo por mí. ¿Qué? ¿Qué haría? ¿Qué puede hacer un significante ratoncito por ti? Aquel fiero animal había caído en unas redes de las cuales no podía escapar, y de nada le servían sus rugidos y sus temibles garras. En cambio, el ratoncillo, ¡qué bien se movía entre las redes! De este modo trabajó a fondo con sus minúsculos dientes hasta roer la malla y conseguir devolver el favor al león de perdonarle la vida, desarmando de todos los nudos de la malla. Y es que consigue más la paciencia y el tiempo que la ira y la fuerza bruta. Hola, me llamo Hugo. De mayor quiero ser jefe de Yuroka. Hola, me llamo Mariam. Tengo 6 años y de grande quiero ser doctora. Hola, me llamo Hugo Benítez. Tengo 5 años. Quiero ser poesía.
Juana la lechera iba caminando muy contenta con su cántaro de leche. ¿Podrá adquirir un cerdo? No me costará mucho cebarlo. Con su venta ganaré dinero. Entonces me compraré una vaca que tendrá tornillos y más tarde seré la dueña de un rebaño. Y me compraré dos casas y dos caballos. Ja, ja, ja. Pulsada el salto de alegría. Antes su idea cuando de pronto tropezó y el cántaro de leche cayó al suelo haciéndose mil pedazos. Adiós, adiós al ternero, a la vaca, al cerdo y al rebaño. Desolada observaba el cántaro roto la lechera, consciente de haber sufrido la pérdida de su fortuna. Antes de lograrlo, sin embargo, a pesar de los pesares, todos construimos castillos en el aire, porque no hay nada más humano ni esperanzador. Hola, me llamo Peter Pan y el campanilla. Y vamos, vamos, campanilla, vamos a viajar. ¿A dónde? ¿Eh? ¿A dónde vamos a viajar? A una casa de mis amigos. Tu casa de tus amigos no serán humanos. No me gustan los humanos. No sé, no son amigos. No son. Me llamo Itur, tengo 6 años y de mayor quiero ser policía. Ya. Hola, me llamo Javi Galindo y tengo 6 años y de mayor quiero ser militar. Un lobo divisó una cabra que pastaba plácidamente una agradable mañana al borde de un gran precipicio. El barranco le separaba y el malicioso lobo desde la distancia exclamó: cuidado, amiga, corres el peligro, te puedes caer. Adiós. Gracias por tu ofrecimiento, lobo, pero intuyo que la comida en ese lugar sería yo y no el pastor fresco. Adiós. ¿Crees que esto mintiendo? Claro que si acaso vienes a cazarnos, vente, lobo malvado. A conocer cómo es la cabra, aquellos que son malvados, resulta muy útil para no ser engañados.